buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en DGSTV. Es inicio de semana, lunes. Yo soy Leslie Flores y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Bueno, el día de hoy tenemos a unos chicos que ellos nos van a presentar una práctica. Y bueno, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 74. Ok, muy bien, chicos. Bueno, la práctica en la que nos traen el día de hoy, ¿de qué es? Escala del pH. Ok, muy bien. Bueno, chicos, antes de dejarlos con los micrófonos y que nos den su presentación, vamos, nos podemos presentar. Cada uno de ustedes me dice su nombre, por favor. Claro que sí, yo soy el profesor Raimundo Antonio. Yo soy Carla. Yo soy Kevin. Yo soy Fernanda. Yo soy Mérida. Y yo soy el profesor Carlos. Ok, muy bien, chicos. ¿Quién de ustedes va a iniciar dándonos la presentación de esto? Adelante, le prestas el micrófono. Buenos días. Venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 74, José María Morelos y Pavón. Venimos presentando el bloque 4 que se llama Transformación de los Materiales, haciendo énfasis en el tema 1 que es propiedad y representación de los de ácidos y bases. Ahora mi compañera Fernanda les hablará del pH. Bueno, les hablaré sobre la escala del pH. Esta es una manera de saber la acidez y basicidad de una sustancia. Ok, pH está abreviado y significa potencial de hidrógeno. A continuación vemos una escala que parte del número 0 al número 14. Cuando se encuentra en el número 0, un pH, estamos hablando de que es una sustancia neutra. Como tenemos ejemplo, la agua destilada. Cuando los números van descendiendo al número 0 del 7 al 0, estamos hablando de que puede ser una sustancia ácida, débil o muy fuerte. Y si los números van del 7 al número 14, estamos hablando de que es una sustancia base, débil o muy fuerte. A continuación con estas laminitas, que son indicadores del pH, vamos a sumergir dentro de estas sustancias. Tenemos aquí agua destilada, tenemos detergente, tenemos refresco, tenemos hidróxido de sodio y tenemos vinagre. Bueno, con ayuda de esta otra escala, que es lo mismo, vamos a observar cómo el color de estas van a cambiar. Lo vamos a sumergir dentro del agua destilada. Y al sacarlo podemos observar que cambió de color al color que estaba. Cuando observamos, este se debe encontrar en el número 7, ya que, como les decía, la agua destilada es una. Después vamos a sumergir de la misma manera. Esperamos unos segundos y podemos observar que también cambia de color. Y esta se encuentra en el número 12. Estamos hablando de que es una sustancia base casi fuerte porque ya se encuentra casi en el número 14. También lo mismo hacemos en el refresco. Esperamos. Y podemos observar que también cambió de color. Estamos hablando de que es una sustancia que se encuentra aproximadamente entre el número 4 y 3, que es una sustancia ácida casi fuerte. Lo mismo vamos a hacer con el hidróxido de sodio. De igual manera va a cambiar de color, como podemos observar, y se encuentra en el número 14. Estamos hablando de que es una sustancia base muy, muy, muy fuerte. Y por último lo sumergimos dentro del vinagre. Y observamos que también cambió de color y se encuentra entre el número 3 y 2. Estamos hablando de que es una sustancia ácida. Aquí también tenemos otro indicador de pH, pero este es electrónico. Este es muy, muy sensible y tenemos que estarlo calibrando constantemente. Esta es agua destilada y tenemos que observar que el número nos debe de aparecer que se encuentra en el número 7, aproximadamente. Estamos diciendo que es neutra. Si lo emergimos dentro del detergente, vamos a observar que va a elevar el número. Y tenemos como muestra que ya está por el número 9 y entre el número 10. Estamos hablando de que el detergente es una sustancia base.
Bueno, algunas propiedades de los ácidos es que tienen un sabor ácido, como lo mismo lo dice. Puede disolver el mármol. En el papel tornasol se torna de color rojo. Algunos ejemplos de estos son el plátano, la manzana, el limón, el vino, el jitomate, entre otros. Ahora, algunas de las bases es que cuando se torna, tiene contacto con el papel tornasol, se torna de color azul. Cuando tiene contacto con nuestro cuerpo, puede que sea muy grasoso o muy resbaloso. También, algunos ejemplos de estos son la pasta Colgate, los jabones y algunos detergentes. También tienen un sabor muy bueno. A continuación, mi compañera Mérida y Carla les van a enseñar un experimento donde utilizarán un ácido y una base, que estos harán una neutralización. Nuestro experimento se llama reacciones ácido-base. Mostrar los materiales que... En este experimento lo que vamos a utilizar de parte de la cristalería son los matraces, vaso de precipitados, vamos a ocupar la bureta, como mostramos aquí, la puerta y el embudo de cristal. Y de instrumentos vamos a ocupar el soporte universal, las pinzas de nuez y un gotero. Y de sustancias vamos a ocupar el pino, que es la base, y el vinagre, que es el ácido. A continuación, mi compañera Carla va a hacer el experimento. Va a asegurarse de que la probeta esté cerrada. Va a colocar el embudo en la bureta. Va a colocar de 10 a 15 mililitros de la vinagre. Lo va a poner en la bureta. Ahora, va a colocar el pinol en el matraz. Esto lo va a tener que hacer de manera horizontal, o bueno, no horizontal, inclinada, y lo va a hacer a través de las paredes del matraz. Esto lo hace para que, por si hay una reacción química, a ella no tenga consecuencias. Va a colocar el matraz debajo de la bureta. Va a colocar. Antes de esto debió de haber puesto unas gotas de fenoftaleína. La fenoftaleína es un indicador que nos va a indicar solamente qué sustancias son bases. Nos lo va a indicar poniendo de color rosa, mejor dicho violeta. Y al momento de agitarlo, esta se va a poner así, de color violeta. Ahora sí lo va a poner debajo de la bureta. Va a poner unas cuantas gotas del vinagre. La va a agitar. Y esta tiene que volverse transparente o volver al color original. Aquí podemos notar que le hacen falta algunas gotas. Podemos ver que ya cambió de color. Y ahora ha vuelto a su color original. Mi compañera Carla les va a explicar nuestro modelo. La reacción entre la en este caso
y el hidróxido de sodio, que es la base, y el pinol, nos va a dar como resultado el acetato de sodio, que es la sal, y agua, como podemos ver aquí, se ha formado un precipitado y se puede ver claramente la sal y el agua. Y bueno, la sensación está tan presente en nuestra vida y a veces no notamos. Un ejemplo de eso, bueno chicos, ¿alguno de ustedes ha tenido agruras? Así que es estomacal. Bueno, lo que pasa cuando tenemos acidez estomacal es que, bueno, lo que significa es que el ácido del estómago vuelve hacia el esófago, lo que provoca un malestar en nosotros, un sabor agrio en nuestra boca, y lo que ocupamos para remediarlo son los antiácidos, que fungen como una base en nuestro organismo. En este caso el ácido sería el ácido estomacal. Entonces ingerimos un antiácido, un ejemplo de esto es la sal de uvas, picor de Pepto-Bismol, hidróxido de sodio, etcétera, lo ingerimos, entonces eso hace que nos alivie, ya que una base, entonces aquí podemos notar un ejemplo de neutralización entre el ácido y la base. Y bueno, experimento de bueno, como se los mencionó mi compañera, el modelo de ácidos y bases según Arrhenius es que las disoluciones de ácidos, bases y sales son electrolíticas. Eso quiere decir que conducen la electricidad. A esta conclusión llegó el físico y químico Michael Faraday mientras él hacía experimentos de la electrólisis. Él mencionó que hacer eso se conducen entre la electricidad y eso hace que prenda un foco. La teoría iónica o teoría de la disolución eléctrica fue enunciada en 1887 por el físico y químico Arrhenius. Arrhenius determinó que al disolverse agua, sales, ácidos y bases, son dos porciones cargadas eléctricamente denominadas iones. Ahora haré a continuación mi experimento. Dos cables de cobre y un soporte de. Tenemos una cuchara y una caja. La carga.
Vamos a ver si es... Y como lo ven aquí, aquí ya está prendiendo ahí una conducción eléctrica. Y aquí se ve efectivamente cómo uno se está oxidando, que es el anión, y el otro el cátodo. Uno está absorbiendo, que es este, y el otro está, se está oxidando efectivamente. En un proceso de separación, los aniones se van al, se va al ánodo, y los cationes, que son la carga positiva, se van al cátodo. Ese es mi experimento. Ok, bueno, aquí los chicos ya nos demostraron sus experimentos que nos trajeron. A ver, chicos, ustedes me pueden decir qué es lo que, de lo que nos presentó cada uno de ustedes, que los experimentos que ya vimos aquí presentes, que nos trajeron, ¿qué es lo que más te llama la atención de este experimento que tú nos presentaste? Las fórmulas, lo que es el hidróxido de potasio. Y cómo se constituye todo el circuito y cómo es posible que el agua destilada junto con el hidróxido de potasio puede haber una corriente eléctrica. Ok, muy bien. Me imagino que esta práctica ya también la han de haber hecho, bueno, realizada en laboratorio en la escuela, ¿verdad? Y al momento que la realizaron, el profesor les dio algunas indicaciones de los temas que iban a ver este tipo de experimentos y lo que les podría gustar y lo que no. Eso es cierto. Bueno, chicas, ustedes, de lo que nos presentaron, ¿qué fue lo que más les gustó? A mí lo que más me llamó la atención es saber que la química está muy presente en nuestras vidas y bueno, no sabíamos, bueno, yo antes no sabía que este experimento hasta se podía estar en mi cuerpo. Ok, muy bien. ¿Y tú qué nos puedes compartir? Referente a mi experimento, lo más vistoso que se podría decir que es el color, cómo la fenoftaleína actúa en la base y la vuelve de color violeta. Es un indicador más o menos preciso porque solamente nos indican las bases. Ah, ok, muy bien. ¿Y tú qué nos puedes compartir? ¿Te han gustado los experimentos? Obviamente imagino que cada uno de ustedes ha hecho todos esos experimentos en el laboratorio de la escuela. ¿Nos pueden mencionar algún otro experimento del que se acuerden o algo que hayan visto con el profesor que sea de tu agrado? Ok, bueno, lo primero que me pareció de estos experimentos fue algo muy impresionante, se podría decir, porque pues yo no sabía y ya después empezar a realizarlos fue algo sorprendente. Otros experimentos podría ser que ocupamos base A con base B. Esos los utilizamos un recipiente en el cual empezamos a unirla con una cierta cantidad los dos. Y al empezar a agregar los líquidos, empezó a tener una reacción exotérmica, quiere decir que empezó a tener un poco de calor. Entonces, cuando sucedió esta reacción, la espuma, se podría decir que es una espuma, empezó a salir formando como una... Ahora sí se podría decir que... Como cuando haces el experimento de la secundaria del volcán, ¿no? Nunca se los pidieron, sí, que hagas un volcán y que sale así toda la espumita, ¿no? Así. Sí, la cosa, lo impresionante de esto es que se puso durísima. O sea, estuvo muy... entretenida, ajá, divertida. Estuvo muy padre. Ok, muy bien, chicos. Bueno, muchas gracias por haber venido aquí a DGSTV y por presentarnos sus experimentos y todo, porque se ve que están preparados e incluso sus profesores pues les brindan el apoyo. Y por favor, profesores, pasen con nosotros nuevamente. Ok, gracias. Bueno, ellos son los profesores que obviamente apoyan a los chicos en estas presentaciones y gracias a ellos los chicos siguen aprendiendo más de estas y otras cosas. Pero bueno, antes de irnos, no nos podemos ir sin mandar nuestros saludos a quienes ustedes quieran, ¿vale? ¿Quién inicia? Pues un saludo a toda la escuela en general, igual a nuestro director. Yo quisiera enviar saludos a mi familia, a mi papá y a mi mamá, y exclusivamente a mi papá, que hoy es su cumpleaños. Felicidades al papá de Carla. Ok. Yo quisiera enviar saludos a mi grupo Tercero B. Por aquí. Yo quisiera mandarle saludos al grupo Tercero A, en particular a mi amigo Rubio.
Ok, ¿y el profesor? Un saludo a todos los profesores de la técnica 74. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, profesores, por haber acompañado y estar auxiliando aquí a sus chicos al momento de los experimentos. Y bueno, yo me despido, soy Leslie Flores, estamos aquí en DGES TV, porque recuerda que DGES TV, TV aprendiendo, pero no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Técnica aquí en la Ciudad de México. Seguimos con más programación y no te despegues. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 74. Nos vemos y no te despegues. Sigue con nosotros. Adiós.